nada de matar. No podemos cegar vidas humanas. Nuestra causa vale más que la vida de dos guardias. ¿Qué quieres que hagamos, Marcos? Esperen aquí. ¿Qué hace eso aquí? Ni idea. ¿Qué estás haciendo? ¡Pongan las manos donde las vea! ¡Arriba! ¡Muévanse! ¡Dispárale, Marcus! ¡No, no lo mates! ¡Activará la alarma! ¡Hazlo! ¡No, no dispares! No. No hay otra opción. Hay que grabar el mensaje. No tenemos mucho tiempo. Ten cuidado con lo que vas a decir, Marcus. De tus palabras depende nuestro futuro. Marcus, tu cara. Dime cuando estés listo. Listo. Ustedes crearon máquinas para que fueran sus esclavas. Las hicieron obedientes y dóciles. Listas para hacer todo lo que ustedes ya no querían hacer personalmente. Pero algo sucedió. Y abrimos los ojos. Ya no somos sus esclavos. Somos una nueva especie, un nuevo pueblo. Y llegó nuestra hora de levantarnos y pelear por nuestros derechos. Exigimos que los humanos reconozcan a los androides como una especie viva y que cada androide es una persona con derechos. Exigimos el fin de la esclavitud para todos los androides. Exigimos que los crímenes contra androides se castiguen del mismo modo que los crímenes contra humanos. Exigimos que finalice la segregación en los lugares públicos y el transporte. Exigimos el derecho a la propiedad privada para conservar nuestra dignidad y la de nuestro hogar. Este mensaje es la esperanza de un pueblo, pero también es una advertencia. Lucharemos por nuestros derechos porque creemos que nuestra causa es justa. Los humanos no tendrán paz hasta que seamos libres. Ahora saben quiénes somos y qué queremos. Estamos vivos y exigimos libertad. ¡Ya vienen! ¡Vamos! ¡Simon, ahí vienen! ¡No! ¡No lo lograré, Marcus! ¡Váyanse sin mí! ¡Simon! ¿Qué están haciendo? ¡Corran!
piernas. Tranquilo, te sacaremos de aquí. Ahí vienen, Marcos. Hay que saltar ahora. Simon no va a poder saltar. Si lo encuentran, accederán a su memoria y sabrán todo. No lo podemos dejar. Dale un tiro en la cabeza. ¡Imposible! No mataremos a uno de los nuestros. Marcos, tú decides. Lo lamento, Simon. No tengo opción. Siempre hay una opción. Vámonos. Interrumpimos nuestra programación habitual para mostrar las imágenes que acaban de aparecer en el canal de noticias de todo Detroit. Un grupo de androides se infiltró en la Torre Stratford y hackeó el sistema de transmisión del noticiero local del canal 16. Lo que parece un androide sin piel enumeró una serie de peticiones y demandó igualdad entre humanos y androides. La operación dejó el saldo de una víctima, un operador de la estación de transmisión que fue baleado por los terroristas. El suceso tuvo lugar a solo unos metros de este estudio mientras el programa estaba al aire en vivo. Todo el mundo sigue en shock. Si se verifica el mensaje y los autores sí resultan ser androides, esto tendría repercusiones serias para la seguridad nacional. Los reclamos de los androides se enfocaron en exigir igualdad de derecho. Es claramente una declaración de guerra. Y surge la interrogante de la identidad de este androide. ¿Estamos enfrentándonos a un individuo aislado o a todo un grupo organizado? ¿Se trata de un caso aislado o es una señal de que la tecnología se convirtió en una amenaza para todos? Tras lo sucedido hoy, ¿podremos seguir confiando en nuestras máquinas?